Para Pahue. Es para, 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 Sara. Para, 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 pa, para, pa. Ah, es para, pa. Sí. No, 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 no. Es para. Vamos a pedirlo bien. Un ensayo que dista mucho de ser un estudio más sobre el estilo gongorino. Estudia lo que llama Severo Sarduy la retombé, es decir, un fenómeno de ecos entre la ciencia, especialmente la astronomía y el arte. Entonces, lo que hace el Perapragüe prácticamente es esta como puerta de entrada, digamos, Claro. a ese Es espacio. un umbral liminal, te fijas, donde tú entras a espacio incierto, donde según la conexión que logras con las divinidades te llevan a diferentes situaciones, te fijas. Y el Prapagua es como una metáfora espacial, en el sentido de que cada escalón es irte o ascendiendo o descendiendo cada vez más profundo, más próximo a la divinidad, hasta llegar a la culminación, donde tú ya, podríamos decir, tocas o llegas a la divinidad. Thank you.